the sound to silence the cars. We're cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know. Bueno, hola chicos a todos y bienvenidos. Para mí, como año pasado, es un orgullo que estéis aquí todos, que este año posteé mucho más que el año pasado y que bueno, en nombre mío y de la organización, pues daros las gracias a vosotros y también a vuestros padres por el esfuerzo que hacen al teneros aquí, aprovechar mucho el tiempo, aprovechar todos estos entrenos que tenéis aquí que van a dar muchas cosas importantes, que van a contar muchas cosas, van a aprender muchas cosas y yo creo que como en la etapa que estáis es muy importante aprenderlos, respetarlos y pasarlo bien estos días, que va a ser muy bonito para vosotros. Vale. We talked and talked about how our parents will die, all our neighbors and wives. But I like to think I can cheat it all to make up for the times I've been cheated on. And it's nice to know when I was left for dead, I was found and I don't know these streets. I am not the ghost you are to me. If you're lost in a vault, no, you're sinking like a stone. Carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. And carry on. Oh, my head is on fire, but my legs are fine. After all, they are mine. Lay your clothes down on the floor. Close the door, hold the phones, show me how. Sobre todo mucha humildad. Un chico pues nacido en un pueblo así tan pequeñito como es Paradela y que llegara a esos niveles a base de trabajo, de constancia y bueno, a nivel deportivo la verdad es que ya está el descrito totalmente, ¿no? Ya no solo por estos 6 meses en Madrid, sino por toda la trayectoria anterior, que bueno, la verdad es que si fuese el fútbol justo tendría que, bueno, ahora mismo en vez de estar aquí, estar en Brasil disputando la competición. Tú eres además amigo personal de López, ¿no? Sí, la verdad sí, desde pequeño jugamos juntos y seguimos manteniendo una relación muy buena, demasiado buena. Pase donde está él, demasiado buena. ¿Él no ha cambiado nada? Sigue siendo el chaval de 11 años, 10 años que conocí yo desde pequeño y noble con la gente, ya lo viste ahí en el campus todo el día, que es un chico que está, es muy especial, es un chico que es... Yo lo comparo así algo con Iniesta, algo así muy vecinal con la gente, muy buena gente. Y bueno, ¿qué tal la experiencia de un campus con un jugador de primera división que juega la Champions, de la talla de Diego López? Hombre, la verdad es que para nosotros como padres es un honor poder traer a los críos aquí a jugar a entrenar con una persona como Diego. Un jugador de este nivel, en un lugar como este, pues para nosotros es bastante, bastante novedoso.